Oigan, vean todos los juguetes que sacamos de hace años. Una crayola, un carrito, un huevo de plástico, un molde para la arena, otro carrito, un ticket y bueno, un montón de cosas. Ahorita les voy a enseñar de dónde. Y luego mi hijo, cuando era más pequeño, preguntaba, por ejemplo, como por esta pelota, que dónde estaba, y pues no sabíamos. Decíamos, ¿chaneques en la casa o qué? Resulta que todo salió de esta bocina. ¿Ven este hueco? Es un buffer. ¿Buffer? Bueno, esto está hueco y profundo. Pues ahí mi hijo echaba todo. Luego también mandamos a componer y a lavar esta sala. Y salió casi la misma cantidad que les acabo de enseñar de juguetes. Nos entregaron una bolsa porque mi hijo en este hueco de la sala echaba juguetes y cosas. Llevan como ahí como unos 4 años, 5 o más. Incluso salieron unas llaves perdidas de mi esposo. Así es que si de repente se les pierde algo, un carrito, un juguete de sus hijos, las llaves, busquen en los huequitos donde ustedes menos crean, pero que ahí sus hijos pueden echar las cosas. Piensen como sus hijos y acertarán.